Toby? ¿Qué haces? Te dije que leyeras los libros, no que los destruyeras. Yo solo quería probar las teorías de Da Vinci. Yo pude haber alentado al amo Toby, señor. You should not be wearing that hat. A robot should not be wearing my son's, Toby's hat. No deberías llevar puesta esa gorra. Un robot no puede usar la gorra de mi hijo. Oye, no importa. Ni siquiera me gusta la gorra. Tienes que ir a tu habitación. Pero papá... ¡Haz lo que te digo! ¿Tema? ¿Qué ocurre? Creo que cometí un grave error. Pensé que él sería como Toby, pero no lo es. Es extraño, es muy extraño. ¿Extraño? ¿En qué sentido? Es brillante, igual que Toby, pero diferente. Bueno, no puedes esperar que sea una copia exacta. Dale tiempo, Tenma. Tú no entiendes. Tendría que reemplazar a Toby. Pero cada vez que lo veo, me recuerda que Toby ya no está. Y nunca va a regresar. ¿Qué es diferente? Nunca había visto a papá enojado. ¡Mira el corte de pelo de este! ¡Parece que tuviera cuernos! ¿Cuernos? ¡Muy bien! ¿Cómo que cuernos? ¡Es jalea! ¿Ah? Oigan, puedo entenderlos. ¡Oh, qué escalofriante! ¿Qué cosa? Es como si no se entendiera. ¡No seas tonto! ¡Estoy oyendo lo que dicen! Es como si oyera lo que decimos. ¡No puede ser! ¡Él es humano! Ven, vamos a ensuciar algunas estatuas. ¡Adelante! ¿Cómo puedo entender lo que dicen? ¡Ustedes son robots! ¡No queremos problemas! ¡Esperen! ¡Solo quiero saber lo que está ocurriendo! ¿Qué me ha ocurrido? Bien, chicos. Retrocedamos con mucho cuidado. ¡Ay, no! ¡Aguanta, amigo! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Eso sí está muy raro! Oiga, este bistec está crudo. Thank you.
¡Esto es genial! Debo enseñarle a papá.